Realmente creo que la CICIG ha venido a desempeñar una función sumamente importante en el país. Siempre he estado de acuerdo con la función de la CICIG. Sin embargo, puedo asegurarles que considero que los planteamientos que hicieron los hicieron a última hora. Hubieran podido hacerlos hace algún tiempo y se hubiera podido esclarecer de mejor manera muchos de los indicios que ahí aparecen. También creo que han sido demasiado pertinaces en el sentido de dictar ciertos lineamientos que tal vez van un poco en contra de la soberanía del Estado. Me gustaría que el Ministerio Público ejerciera más su función sin recibir tanta presión. Pero en resumidas cuentas, apoyo a la CICIG, considero necesaria la CICIG y me gustaría que fuera más constantes y más ágiles en el sentido del trabajo que están haciendo. Quiero pedirle a la CICIG que investigue los fideicomisos municipales porque es necesario transparentar el gasto en la Municipalidad de Guatemala. Y que no solo investiguen la forma en la que se han venido realizando esas inversiones y esos gastos, sino que hagan también una auditoría forense porque esos fideicomisos tienen muchos años de que han venido siendo manejados con total discrecionalidad. Y los guatemaltecos hoy por hoy exigimos saber en qué se está gastando el dinero de nuestros impuestos. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.